Polimita picta. Un caracol endémico de Cuba ha sido considerado entre los 5 moluscos más bellos del mundo, según la selección de un concurso promovido por el Centro LOWA para la Genómica Transnacional de la Biodiversidad en Alemania. En las últimas semanas, en las redes sociales y medios de prensa, no pocos internautas desde Cuba han compartido imágenes e información sobre este pequeño animal que habita en el archipiélago cubano. A tono con el mes de marzo, en el que se celebra desde 2013 el Día Mundial de la Naturaleza para conmemorar la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, abrimos ventanas informativas sobre el tema. Así comenzamos. Comparta nuestro enlace durante la siguiente media hora. Es parte del mensaje que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, compartió en este año 2022, con el deseo de trazar el camino hacia un futuro sostenible, con el objetivo de vivir en armonía con la naturaleza. This is our shared home. We all live in it and benefit from it. We roam, fly, and swim. In the forests and mountain tops, in savannas, and in the depths of the oceans. Together, we form part of the web of life that ensures the planet's ecosystems can strive. We provide for people everywhere. The ecosystems we inhabit feed and clothe them and help them build their homes. Despite that, our survival is in danger. Thousands of species face the danger of extinction. Without them, habitats and ecosystems are in peril. This World Wildlife Day, join us in raising awareness of the future of endangered species. Together, we can change course. We can save wild animals and plants from overexploitation and restore their habitats and ecosystems. Los animales salvajes y las plantas silvestres, además de su valor intrínseco, contribuyen a los aspectos ecológicos, genéticos, sociales, económicos, científicos, educativos, culturales, recreativos y estéticos del bienestar humano y el desarrollo sostenible. Desde Cuba ofrecemos una mirada. Tala indiscriminada, incendios forestales, caza furtiva y contaminación de las aguas son algunos de los problemas que durante décadas han provocado daños considerables a los hábitats y sus especies. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, después del contrabando de drogas y armas, el tráfico de animales salvajes mueve unos 20 mil millones de euros al año y ocurre en todo el mundo. Además, la promoción de ventas y capturas ha cobrado protagonismo en el escenario de Internet, un contexto del que Cuba también forma parte cuando hablamos de caza furtiva y comercio de especies como las aves endémicas. Actualmente existen más de 30 o 40 grupos de Facebook o de WhatsApp donde se comercializan las especies nativas y en la que participan tanto residentes de la isla o fuera de ella. Lo más preocupante en este sentido es que muchas de estas especies se encuentran amenazadas de extinción y las capturas para su comercio son una de las causas que más inciden en su depauperado estado de conservación. También se destruye el hábitat de las especies, pues muchas veces para capturar los pichones, por ejemplo, de cotorras o cateyes, se cortan los árboles o las palmas que albergan los nidos. Sin embargo, velar por la protección no solo de los animales, sino de sus ecosistemas, se convierte en un tema urgente, sobre todo si tenemos en cuenta que el riesgo de contagiar enfermedades desconocidas también aumenta porque la actividad humana se desplaza cada vez más a los hábitats de especies salvajes. Si bien el cambio climático tiene una importante participación por efectos como las altas temperaturas y sequías prolongadas,
Las negligencias humanas ocupan aún la principal causa de incendios forestales. A escala global proliferan estos fenómenos. Solo basta citar ejemplos recientes como la Amazonía, Australia y California, donde además de perder millones de especies y zonas habitables, la economía también sufrió graves impactos. En Cuba, por ejemplo, la tala de árboles, incluso de la palma real para su uso indiscriminado, la destrucción de cuevas, trampas y extracción de arena de los ríos, además de la minería artesanal para el comercio ilegal de oro, son algunos ejemplos sobre el maltrato a los espacios naturales en Cuba. Motivos para el ejercicio de planes gubernamentales que apliquen las leyes debidas y ponderen la educación ambiental mediante diversas acciones como las campañas de comunicación. Pero que los proyectos provoquen resultados positivos es un desafío constante. Solo los cambios de mentalidad y las voluntades colectivas permitirán preservar la biodiversidad para las futuras generaciones. Gracias y manténgase informado. Cuba forma parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y a nivel nacional, el Ministerio de Ciencia y Tecnología regula el control y la protección de especies de significación para la diversidad biológica en el país. En septiembre de 2021 fue actualizada la lista roja de la flora de Cuba. De acuerdo con este informe, se reportan 22 especies extintas, 4 extintas regionalmente, 772 en peligro crítico de extinción, 512 en peligro, 396 vulnerables y 518 amenazadas. La lista roja de la flora de Cuba está considerada como una obra científica fundamental para comprender mejor las principales amenazas que atentan contra la supervivencia de las especies y establecer acciones priorizadas de conservación, recuperación y manejo sostenible de la riqueza vegetal de la mayor de las Antillas. En condiciones de pandemia en el país, se evaluó el estado de conservación de 1.800 especies de la flora cubana. 697 fueron incluidas por primera vez. La cifra total de plantas categorizadas supera las 4.800 especies, el 80,5% de la flora conocida en el país. Con esas cifras, la isla supera su compromiso internacional de evaluar el 80% de la flora nativa según su estado de conservación, propósito contemplado en el Programa Nacional de Biodiversidad y que responde a una de las metas del Plan Estratégico Mundial 2011-2020, conocidas como Meta de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica. Entre las principales causas que ponen en riesgo la supervivencia de las plantas cubanas, el estudio precisa la histórica actividad agrícola, la tala ilegal y la minería a cielo abierto. Más de 300 especies están afectadas por la transformación de sus hábitats en áreas urbanas o turísticas y en otras 500 obedecen a las interacciones negativas con especies exóticas invasoras, que sigue siendo la segunda amenaza más importante para las especies vegetales de la mayor de las Antillas. También emergen los impactos asociados al cambio climático como un riesgo que ha ganado importancia en los últimos años. Ante estos alarmantes datos científicos, ¿qué hace el país para proteger su flora? Contactamos con el máster Alejandro Palmarola, presidente de la Sociedad Cubana de Botánica. Bienvenido. El primer paso para establecer prioridades de conservación en un territorio es hacer un análisis exhaustivo de cuáles son esas presiones que la actividad humana está generando sobre la supervivencia de las especies, que las lleva a tener una categoría de riesgo de extinción. En el caso de la flora de Cuba,
Este análisis, que se conoce como lista roja a nivel mundial, se está realizando a partir de la metodología establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Durante el periodo de la pandemia, el grupo de especialistas estaba evaluando el 80% de la flora, que era el compromiso establecido por Cuba en el Convenio de Diversidad Biológica. A partir del análisis del 80% de la flora, como decía, se están estableciendo nuevas metas de conservación y nuevas prioridades. ¿Cuáles son esas especies donde los esfuerzos de conservación pudieran ser más efectivos? También este proceso analiza cuáles son las prioridades de conservación a futuro, pero también cuál es la efectividad de los proyectos de conservación que durante muchos años están llevando a cabo las instituciones ambientalistas del país. Por ejemplo, la Microcica scalocoma o palmacorcho, endémica de Pinal del Río, y que ha sido una de las especies símbolos de la conservación en Cuba, ostenta además la categoría de Monumento Nacional Natural, la única especie, el único ser vivo que ostenta esa categoría, ha mejorado su estado de conservación a partir de los esfuerzos de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que hoy está considerada una especie puntual con alto riesgo de extinción, pero con buenas noticias de su conservación en el futuro en el país y muchos esfuerzos de conservación, fondos, prioridades, acciones de esfuerzo de conservación en general que se va a hacer en el país tiene que estar enfocado a la conservación de este grupo de plantas que son endémicas exclusivas del país que tienen cierto riesgo de extinción. Estas son las prioridades que establece una lista roja, son algunos ejemplos. En realidad estamos evaluando a la mayoría de los árboles del país, pero nuestras metas futuras son evaluar todas las demás especies. La flora de Cuba no es exclusivamente de árboles, también hay muchas especies, la gran mayoría de las especies exclusivas de Cuba son arbustos y hierbas, y hacia ahí están enfocados el futuro o los retos de la evaluación de la conservación de la flora de Cuba. Les propongo ahora introducirnos en un ecosistema del Parque Nacional Caguanes, reserva de la biosfera ubicada en el centro del país. A través de un documental del grupo Auge, observaremos los valores naturales de esta área protegida que comprende extensas cuevas, colonias de murciélagos, especies de la fauna endémica de este sitio natural. Estas increíbles estructuras pueden tardar miles de años en formarse. El agua de lluvia disuelve la roca caliza y arrastra el carbonato de calcio hacia el interior de las cuevas. Es la base de todo el proceso. Los minerales disueltos en cada gota se depositan al entrar en contacto con el aire, formando cristales de calcita. Así crecen poco a poco estas estalactitas, estalagmitas e infinidad de otras formas que desafían la imaginación humana. Este es un mundo de tinieblas y silencio, y a primera vista hasta pudiera parecer carente de vida. Pero aquí se ocultan algunas de las criaturas más extrañas del planeta.
Encontrar comida en estos parajes es su mayor desafío. Ahorrar energía, su mejor estrategia. Aquí la visión es inútil. Han perdido todo vestigio de lo que una vez fueron ojos. Algunas hasta han perdido la pigmentación de sus cuerpos. Este falso escorpión es un gigante comparado con sus parientes más cercanos del exterior. Los científicos lo descubrieron en fecha tan reciente como 2018. Se desplaza muy lentamente. Es un depredador paciente y letal. Está perfectamente adaptado a soportar largos ayunos. En lo más profundo de estas cavernas prosperan los troglobios. Son especies relictas cuyos antepasados quedaron aislados hace miles de años. Hoy ya están tan modificadas que serían incapaces de sobrevivir en el exterior. Cerca del techo revolotean por miles estos bulliciosos mamíferos alados, los murciélagos. Las áreas del Parque Nacional Caguanes han sido muy favorecidas en la investigación de los murciélagos, si la comparamos con otras regiones de la isla. Más de 20 publicaciones han visto la luz, artículos científicos, libros, etcétera, de más de 20 autores prestigiosos. Entre ellos descolla Gilberto Silva Taboada, con su monografía Los murciélagos de Cuba, donde da cuenta no solamente de la riqueza de especies del país, sino también de las áreas del Parque Nacional Caguanes. Entre estas especies que pueblan el parque, pues se destacan, en primer término, el murciélago mariposa, por su distribución, por su pequeño tamaño, Nyctielus lepidus, que es su nombre científico, pues ocupa el tercer lugar en el mundo en pequeñez. Le sigue el murciélago pescador, que contrariamente es el mayor de Cuba. Se alimenta, como su nombre lo indica, exclusivamente de peces. Es muy importante que este murciélago ha formado una colonia en la Cueva Grande de Cayo Caguanes, que durante muchos años fue la única conocida en el país con carácter cavernícola, hasta que fue descubierta una segunda colonia en el año 1987 en Punta Judas. Es decir, de las tres colonias cavernícolas conocidas de este murciélago en Cuba, dos están dentro de las áreas del Parque Nacional Caguanes. Otra de las especies también importantes dentro del Parque Nacional Caguanes es Philonycteris poii y Pteronotus quadridi. Son dos especies formadoras de las cuevas calientes. Un microhábitat donde la temperatura fluctúa entre 28 y 40 grados Celsius y la humedad relativa cercana al 100%. Además, conforman también una fauna colateral de marcado interés desde el punto de vista científico. Se ha dicho que no existe en el mundo otro lugar cerrado que contenga tal diversidad y que funcione con una dinámica tan precisa. Los murciélagos son fuente de vida dentro de estas cuevas. Cada día vuelan al exterior para alimentarse y al regresar descargan su valioso regalo. Enormes cantidades de guano se acumulan en el suelo, sirviendo de alimento a infinidad de criaturas. El excremento de murciélago es la base de estas dramas alimentarias. Es la inyección de energía de la que dependen las formas de vida estrictamente cavernícolas. Caguanes, áridos bosques y extensas ciénagas que son hogar de unas 130 especies de aves. La migración otoñal aporta un número considerable. Miles de vigilitas llegan desde el lejano norte y pasan aquí el invierno acumulando reservas. Otros permanecen en este oasis todo el año. El flamenco caribeño filtra minuciosamente las aguas someras en busca de algas y diminutos crustáceos. Su alimento es rico en compuestos carotenoides, los responsables de estos espléndidos colores. Aquí se reúnen cientos de ellos y ofrecen uno de los panoramas visuales más pintorescos de Cuba.
Pero en estos rocosos paisajes también se oculta una criatura que inspiraría a los más osados escritores de ficción. Ahora duerme profundamente en el interior de estos agujeros. El sol se oculta y el monstruo despierta de su letargo. Decenas de ellos emergen de sus guaridas. La cochinilla espinosa de caguanes, una de las más raras y bellas del mundo. Fue dada a conocer para la ciencia a finales de la década de los 90. Apenas sobrepasa un centímetro de longitud. Aquí pastan tranquilamente formando pequeños rebaños. No se encuentra en ningún otro sitio del planeta excepto en estos cayos. Década para la restauración de los ecosistemas. Así ha declarado Naciones Unidas los años que corren entre 2021 y 2030 para impulsar iniciativas que sustenten una relación no destructiva entre los seres humanos y el resto de la vida en el planeta. Cuba, en el marco de la conservación de la biodiversidad, trabaja en la recuperación de hábitats y protección de especies amenazadas. Los bosques de Cuba sirven de refugio para las especies que allí habitan y, según investigaciones, resultan el escenario ideal para las aves que migran desde Norteamérica huyendo del invierno. Bueno, la migración es un fenómeno natural que se da en las aves y esto tiene que ver específicamente con diferentes variables naturales, como por ejemplo las variables climáticas, relacionada sobre todo al cambio de los hábitats en relación, por ejemplo, con la temperatura, con la disponibilidad de alimentos y, por supuesto, con la disponibilidad de agua. Hay también algunos criterios que están relacionados a diferentes fenómenos también desde el punto de vista fisiológico de las propias aves, desde que concluye su etapa de reproducción, que comienzan a acumular ciertas cantidades de grasas en el cuerpo y que son necesarias entonces para moverse desde los lugares de cría hasta los lugares de descanso, que es como se le llama. La mayor de las Antillas desarrolla programas encaminados a la protección de las diferentes especies, ya que influyen en la salud de los ecosistemas, y cualquier pérdida de la biodiversidad trae repercusiones a grande o pequeña escala en el bienestar de poblaciones enteras. Cuba cuenta además con un sistema nacional de áreas protegidas, constituido por las zonas naturales, terrestres y marinas más importantes, cuya conservación se prioriza y aparece reflejada en las políticas medioambientales. Así, el archipiélago cubano atesora diversas especies, convirtiéndose en el escenario ideal para las diferentes poblaciones de animales que aquí conviven para mantener balanceado el ecosistema. Para este espacio, Leonardo Ferrer Llopis. Planet Dog es un canal de documentales en YouTube que, entre otros temas, publica audiovisuales sobre animales salvajes y naturaleza. Compartimos fragmentos de este que titulan Cuba, un paraíso natural, y en el que tiene protagonismo uno de nuestros animales silvestres, el lagarto. Veamos. Cuba, como el resto de las Antillas, es un territorio dominado por los lagartos. Entre las raíces aéreas, los tallos y las copas del manglar, millares de ellos se reparten el territorio, marcándolo y defendiéndolo con señales propias de cada especie. Cada estrato tiene su especie, cada individuo su territorio, cada árbol su dueño. Los Anolis son el género más extendido y con mayor número de especies. Desde una rama de las copas, un anolis verde observa inmóvil a una lagartija terrestre del género Leiocephalus. La mayoría de las especies son miméticas con el estrato que ocupan. El camuflaje es imprescindible para su supervivencia. Los que viven en ramas y troncos son de tonos pardos. Los que colonizan las hojas de las copas suelen ser verdes,
y los terrestres simulan el color de las hojas secas y las hierbas del suelo. En el manglar, solo el movimiento de sus cortejos o la piel de alguna muda persistente los hace detectables. Con estas imágenes del archipiélago cubano cerramos esta conexión por hoy. Seguimos activos en las redes sociales. Allí puede contactarnos.